Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Creepypastas en la vida real. Como bien sabréis, hace tiempo que no subo ningún vídeo de esta sección porque, bueno, han sido unos momentos en los que estaba bastante más ocupado en otras cosas, no he tenido ni tiempo para centrarme en cosas raras que pasaban en mi alrededor, he estado hasta ocupado trabajando y parece que los Creepypastas descansan el verano y no te molestan, pero ahora si estoy grabando esto ya sabéis por lo que es. Antes de nada quiero deciros a todos que dejéis un like, vale, suscribáis al canal, activéis la campanita, recordadlo, de vital importancia. Vamos a intentar ser la mayor cantidad posible de gente porque en un rato hacemos un directazo increíble y épico de Mundo León y os espero a todos ahí. Vale chicos, vamos con el asunto y con el tema. Por supuesto, antes de empezar el vídeo quiero deciros a todos que pongáis en los comentarios todo lo que sepáis sobre Huggy Wuggy, porque bueno, ahora os voy a contar lo que creo que está sucediendo aquí. Como bien sabréis, los más fieles al canal, hace unos meses cuando yo volvía del gimnasio y notaba algo raro, sacaba la cámara y grababa. A veces me equivocaba y el vídeo directamente se perdía y se quedaba por ahí en el fondo de mi papelera de reciclaje, pero otras veces el vídeo sí que lo acababa subiendo porque acababa encontrando alguna que otra prueba de creepypastas, monstruos, bestias, llamadlo como queráis, en la vida real. Y bueno, este vídeo estoy 100% seguro de que lo voy a subir porque estoy completamente convencido de que voy a encontrar algún tipo de prueba sobre que Huggy Wuggy existe y se le puede invocar y se puede llegar a ver. Primero dejad que apague las luces, ¿vale? Vamos a ocultarnos un poquito más aquí en el recocijo de mi coche y os voy a contar mientras voy saliendo, porque yo creo que realmente podemos encontrar a Huggy Wuggy aquí. Vale chicos, ya estamos aquí. A ver, ¿cómo os cuento esto? Yo creo que últimamente está bastante claro que Huggy Wuggy está muy presente en las vidas de todos, con la irrupción del juego de Puppy Playtime y tantísima gente que lo está grabando y subiendo, entre los que obviamente me incluyo, he empezado a notar cosas raras que creo que pueden estar relacionadas a este monstruo azul. Y como bien sabéis, los lugares fríos, oscuros y recónditos, como puede ser este garaje o cualquier otro del estilo, son los más habituales para que estos creepypastas hagan sus apariciones. Así que lo que voy a hacer está bastante claro. No sé si recordaréis un vídeo que hice de Cartoon Cat en la vida real y hoy voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a fijar la cámara en este punto y voy a plantar una serie de audios. Tengo ya configurada la cámara para que suenen una serie de audios para ver si somos capaces de invocarlo, de ver si puede venir de alguna u otra forma y bueno, investigar al respecto. Así que bueno, viéndolo de primeras, tampoco es muy tarde, es por la noche, pero tampoco es muy tarde, no deberíamos preocuparnos de que nos quedemos solos. Creo que si gritara alguien podría escucharme y podría venir en mi ayuda y cosas del estilo. Así que lo que voy a hacer está muy claro. Voy a colocar la cámara directamente en ese punto, enfocando aquí a lo que es todo el margen del garaje, y dejaré esos audios reproduciéndose constantemente. La dejaré un par de horas y cuando sea mucho más tarde volveré y veremos qué es lo que se ha grabado. Así que chicos, veamos qué es lo que logramos capturar. Vale chicos, voy a dejar aquí plantada la cámara. Me voy a ir un par de horas, intentaré volver. Bueno, voy a dedicarme a hacer otras cosas. Dejaré aquí la cámara. Los audios ya están programados para que suenen. Por suerte los puedo ir controlando con mi móvil, así que haré que se reproduzcan automáticamente cada muy poco tiempo. Veamos si de esta forma logramos capturar de una u otra forma a Huggy Wuggy en cámara. Así que... vale, parece que no viene nadie. Parece un momento libre. Creo que se ve todo, se enfoca todo lo... claramente lo que es todo el parking. Así que chicos, nos vemos en un par de horas a ver qué es lo que logramos capturar. Espero que todo vaya muy pero que muy bien. Adiós. La cámara está bien, todo en orden, vale. Genial, vale, la cámara está bien. No ha sufrido daños, todo parece bien. ¿Qué diablos ha pasado?
¿Algo? Vale, momento de chequear y de revisar las grabaciones. Para eso, obviamente, voy a subir arriba, las pondré en mi ordenador y veremos qué es lo que ha grabado. Pero la verdad es que aquí hace un poco de frío, siento escalofríos, no me siento nada a gusto ni nada cómodo y desde luego ver la cámara así tirada no me inspira ninguna confianza. Así que voy a subir arriba y voy a chequear la grabación a ver qué es lo que encontramos. Pero esto no me está gustando absolutamente nada. Ahora nos vemos. Vale, chicos, ya estoy en casa, obviamente. Ha pasado un rato bastante largo y por suerte ya he podido chequear toda la grabación y todo lo que había en ella. Así que vamos a hablar del tema. La verdad, a ver, lo primero, obviamente había una forma de invocar a Huggy Wuggy. Me he estado informando y esta no es la forma recomendada. Hay formas, por lo visto, mejores, de las cuales puedes incluso interactuar y hablar con él. Yo para nada sabía esto, la verdad. Y por desgracia hemos utilizado la peor forma de todas. Una forma en la que si yo llego a estar presente en el momento en el que sonaban esas canciones en un lugar tan frío, oscuro, húmedo y abandonado, probablemente me hubiera atacado y no sé cómo hubiera terminado ese asunto. Lo que está claro es que estar está, existir existe, obviamente, si no, no tendría un juego, ¿no? Y hay formas de invocarlo, hay formas de interactuar con él, aunque en este caso hayamos elegido la equivocada. Nos llevamos un susto todos, yo también me he asustado mucho, imagino que vosotros también al ver la grabación. Nos llevamos ese susto, ¿vale? Y ahora vamos a hablar más en profundidad del tema. Vale, amigos, por lo que sé, hay una forma mucho más pacífica de la que podemos interactuar con Huggy Wuggy, Huggy Wuggy, bueno, llamadlo como queráis, ¿vale? Resulta que lo que yo he hecho, bueno, es algo malo, es no se debe hacer, no se le debe poner la canción, no se debe hacer lo que yo he hecho en un lugar así, pero hay una forma de poder interactuar con él y de hacer una especie de ritual o mito, o bueno, llamadlo como queráis, de una forma más pacífica para poder incluso hablar con él sin riesgo de que te mate, básicamente. Y esa forma, chicos, no es ni más ni menos que yendo a una fábrica abandonada. Sí, no me estoy creyendo muy bien lo que estoy diciendo, hay que ir a una fábrica de juguetes abandonada y buscar su peluche. No es que haya una fábrica en concreto en la que esté el peluche, según me he estado informando, ¿vale? Sino que realmente el peluche está en todas las fábricas. No es que haya un peluche en cada fábrica, sino que en función de qué fábrica vayas, lo puedes encontrar o no, y una vez lo encuentres, obviamente, te lo tienes que llevar a tu casa. Esta opción, la verdad, es que no me gusta mucho, creo que pasaríamos bastante miedo, pero bueno, estoy dispuesto, si este vídeo tiene muchísimo, muchísimo apoyo, a hacer un vídeo buscando a Huggy Wuggy entrando en una fábrica abandonada en la vida real para ver si somos capaces de localizarlo. Si este vídeo tiene, por ejemplo, 20.000 likes, hace mucho que un vídeo no llega a 20.000 likes, ¿no? Si este vídeo llega a 20.000 likes, vamos a reunir fuerzas, cogeré el coche, buscaré la fábrica abandonada más cercana, que por lo que he estado investigando está aproximadamente una hora en coche. Sería un viaje de una hora de ida más una hora de vuelta, más todo el tiempo que esté prácticamente dentro de la fábrica buscando el peluche y buscando otras formas de localizarlo. Así que perdería prácticamente todo el día. Ya sabéis, ya intuiréis obviamente que es un viaje realmente complicado y realmente arriesgado. No estoy muy seguro de cómo podría llegar a realizarlo, pero bueno, si vosotros apoyáis mucho este vídeo, yo me organizaré, prepararé mi mochila, la mochila que utilizaba para buscar a Sonic.exe, que por cierto debería volver a calzármela porque tengo novedades que explicaros y espero poder hacerlo pronto, ya que tenemos, si mal no recuerdo, 4 esmeraldas del caos de 7 necesarias para acabar con él. Y bueno, la verdad es que la búsqueda quedó bastante estancada estos meses que he estado tan ocupado en otros asuntos, y la verdad es que me gustaría retomarla en algún momento. Pero ese no es el tema, chicos. El tema es Huggy Wuggy. Hay una fábrica abandonada a una hora aproximadamente, es la más cercana que he encontrado. Es ahí donde podríamos ir, donde podríamos intentar localizar al juguete si encontramos la réplica de Huggy Wuggy, llevárnosla a casa. Y ya ahí no he querido seguir leyendo porque es una página bastante extraña la que he visitado, pero ahí se habla ya de una especie de rituales que no estoy muy convencido de querer hacer, pero que bueno, que si apoyáis mucho el vídeo y queréis verlo, no me queda otra que sacrificarme por vosotros. Además de eso, chicos, yo ya sabéis que, bueno, me gusta mucho investigar sobre los creepypastas, saber todo, si existen realmente, si no existen, cómo son, sus historias, sus leyendas, absolutamente todo, pero no lo sé todo. A pesar de que me gusta, yo no lo sé todo. Yo no tengo un diccionario en la cabeza que me dice todo de todos los creepypastas y puedo estar omitiendo y perdiendo muchísimos datos, y para eso os tengo a vosotros. Así que cuento con vuestra ayuda. Quiero que todos en los comentarios me pongáis toda la información que sepáis sobre Huggy Wuggy, sobre las fábricas, sobre un poco sobre todo la historia de Huggy Wuggy, porque yo no la he llegado a conocer al 100%. En el juego Puppy Playtime creo que se explica, ¿no? La muñeca maldita esa, por qué Huggy Wuggy ataca. También existe Kissy Missy, ¿no? Que es como Huggy Wuggy en rosa o en chica. Entonces me gustaría un poco saber vuestra opinión y por supuesto saber todo lo que sepáis, porque estoy convencido de que muchos de vosotros estaréis más puestos en el tema que yo y me vendría bastante bien esa ayuda. Así que, chicos, dicho esto, yo confío en vosotros. Si todo va bien, prepararé un viaje. Si lográis que este vídeo llegue a 20.000 likes, voy a preparar un viaje. Nos
vamos a ir sin pensárnoslo a la fábrica de juguetes abandonada. Vamos a intentar localizar el juguete, el de Huggy Wuggy, que espero que no sea del mismo tamaño que el real, porque si no vamos a estar bastante complicados para llevárnoslo a casa. Y una vez lo localicemos, bueno, lo grabaré todo y os preguntaré nuevamente qué es lo que deberíamos hacer. Es una aventura bastante complicada, es una aventura nueva, una aventura que no esperaba retomar, no esperaba para nada volver a estas andadas. Pero así se han dado las cosas, he grabado con la cámara, he acertado en que había algo raro y bueno, obviamente nos va a tocar a todos poner de nuestra parte si queremos averiguar más sobre esta bestia y sobre todo lo que engloba la fábrica de juguetes maldita. Así que amigos, por mi parte eso es todo lo que puedo deciros. Cuento totalmente con vuestro apoyo, con que pongáis en los comentarios todo lo que sepáis sobre Huggy Wuggy, sobre las fábricas abandonadas, toda la historia, toda la documentación que podáis aportarme. Me va a venir muy pero que muy bien para ese futuro viaje y esa futura aventura. Así que confío plenamente en vosotros. Dicho esto, chicos, yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, en esta aventura, como siempre. Es algo realmente duro, realmente complicado. Imagino que seguiré viendo las grabaciones, seguiré intentando chequear a ver si, bueno, si me he equivocado, si hay algo que se me haya podido pasar. Voy a intentar chequearlo constantemente todo el rato, a ver si localizo nuevas pistas que nos puedan servir. Pero bueno, por mi parte el trabajo está hecho. Ahora os toca a vosotros en los comentarios, ¿vale? Confío plenamente en vosotros y si cumplís, ya sabéis, nos iremos la semana que viene directamente a la fábrica a encontrar a Huggy Wuggy en la vida real. Mil gracias de corazón a todos por ver el vídeo, por apoyarme tantísimo y bueno, esto ya sabéis que no he hecho más que empezar, así que espero que nos veamos la semana que viene en la fábrica abandonada. Gracias de corazón por vuestro apoyo y eso, chicos, confío plenamente en vosotros. ¡Adiós!